Hola amigos y amigas, les saluda Yolanda Padilla de Gaceta TV. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro 12º foro virtual, y este foro está dedicado a las iniciativas de periodismo comunitario en Suchitoto. Y es que cada 31 de julio, por decreto legislativo, se celebra el Día del Periodista Salvadoreño. En El Salvador, los medios informativos han sido dominados prominentemente por dos periódicos matutinos que durante muchos años han dominado todo el espectro informativo, pero desde el surgimiento de la internet y las redes sociales, poco a poco han ido surgiendo diferentes periódicos digitales que han permitido tener otras visiones y opiniones de la realidad. Soy Carolina Mena y les invito a que nos acompañen en esta hora de transmisión. En marzo de 2017 surgió en Suchitoto una iniciativa de un periódico digital. Hablamos de Noticias Gaceta Suchitoto, un periódico que se define como un medio comunitario que busca fomentar la participación ciudadana en el municipio. A 3 años de su surgimiento, bien vale la pena reflexionar sobre este esfuerzo y preguntarnos qué significa hacer periodismo comunitario en Suchitoto. ¿Para qué sirve un periódico comunitario? ¿Quiénes están detrás de este medio digital? ¿Qué intereses persiguen? ¿Cómo se sostienen? Para contestar estas y otras preguntas, esta tarde en el foro de Gaceta TV, tenemos la presencia del equipo de la Gaceta Suchitoto. Conversaremos acerca de este trabajo que están haciendo, este esfuerzo, y para ver acerca de esta razón de este medio de comunicación. En este foro conversatorio nos acompaña la licenciada Alina Mengíbar y Milton Doño, fundadores y coordinadores del periódico digital La Gaceta Suchitoto. También Gerson Tovar, fotógrafo y periodista, la arquitecta Exemani Villalobos del equipo de redacción y por supuesto Yulisa y mi persona, quienes también formamos parte del equipo Gaceta Suchitoto. Este foro conversatorio es transmitido por Facebook Live. Les invitamos a todos y a todos a que puedan dejar sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, y los vamos a leer al finalizar este conversatorio. Alina está en línea con nosotros a través de una llamada de WhatsApp. Queremos saber si nos escucha, Alina, para poder conversar con el conversatorio. Alina Mengíbar. Hola, buenas tardes. Hola, Lina, buenas tardes. Mucho gusto, gracias por estarnos acompañando. Gracias, igual, Yulisa. Un gusto. Ok, vamos a comenzar entonces, Alina. Vamos a... Si
Quisiera que nos explicara cómo va a que usted junto con Doño primero acerca de eso. Por eso queremos saber, Alina, cómo es que nace la idea de crear un periódico digital en Xochitl, que por cierto es el único en el municipio, y también queremos que nos comente, Alina, acerca de cuál es el objetivo principal de este periódico de la Gaceta Xochitl. Gracias, Yulisa. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí en este foro, este esfuerzo que hemos llevado desde hace varios días, desde el periódico digital Gaceta Xochitl. Gracias a quienes nos escuchan, nos ven y puedan conocer un poco más sobre qué es el periódico comunitario Gaceta Xochitl. Y también pues aprovechar para felicitar a todas las personas que hacen periodismo y comunicación, sean o no profesionales en esta rama. Respecto a las preguntas de cómo inicia o por qué inicia esta iniciativa de crear un periódico digital en el municipio, primero pues, comentar cómo y para qué surge Noticias La Gaceta Xochitl. Nos juntamos un grupo de personas dentro del municipio para poder pensar a través de qué medio y forma se podían crear comunicación dentro de Xochitl, reconociendo que han habido esfuerzos y hay esfuerzos de comunicación dentro del municipio. Uno de estos, pues, desde hace muchos años está funcionando en el municipio, la Radio Xochitlán. También hubo hace un tiempo un esfuerzo desde la municipalidad y una organización de crear una televisión comunitaria. Hay esfuerzos en el municipio de donde existen a nivel comunitario sonidos locales, pensando en cómo se crea comunicación comunitaria. Actualmente, pues estos sonidos locales están funcionando muchísimo más para dar avisos dentro de la comunidad, pero que se pudiesen aprovechar muchísimo más como una herramienta de sensibilización dentro de la comunidad y como un espacio, no solo como un espacio de avisos comunitarios. Estos son esfuerzos que existen actualmente en el municipio que necesitaríamos aprovechar muchísimo más. Algunos ya no están funcionando, otros sí, pero son esfuerzos que existen o existieron dentro de la comunicación en Xochitl. Bueno. Y es así como pues, Noticias Gaceta Xochitl surge bajo una necesidad de demostrar las potencialidades que tiene Xochitl, de dar a conocer pues, a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo todos los aportes al desarrollo de la población desde diferentes ámbitos de la vida dentro de Xochitl, así siendo pues... acciones que se hacen en el ámbito social, económico, turístico, político, ambiental, dentro de Xochitl. Pensando en todo esto, nos juntamos en un inicio cuatro personas, donde estaba Jorge Mengíbar en su momento, Ceci del Casco, que estuvieron en la construcción de esta idea inicial, mi persona y Milton Don, para pensar en qué y cómo podíamos aportar al municipio a través de la comunicación. En un inicio pasamos una encuesta a diferentes personas del municipio donde preguntábamos si consideraban importante la creación de un medio de comunicación y de qué tipo podía ser este medio. Después de analizar los resultados de esta encuesta, se concretó en el equipo de estas cuatro personas que fuimos las fundadoras de este medio de comunicación en el municipio, se estableció la creación y funcionamiento del periódico La Gaceta Xochitl. Es así como se funda esta iniciativa, donde somos un equipo de comunicadoras y comunicadores sociales, nos llamamos, con un interés de aportar a la construcción de ideas y propuestas de desarrollo dentro del municipio, de poner en agenda pública problemáticas que están pasando. Algunas personas que integramos el equipo son profesionales en el área de la comunicación, otras no somos profesionales en el área de comunicación, pero que nos interesa mucho aportar a través de la comunicación ideas, propuestas y aportar a la creación de debates y opiniones dentro del municipio.
Es así también que dentro de todas las labores que hacemos las personas que integramos este espacio, conocemos sobre actividades comunitarias de trabajo social, de desarrollo dentro del municipio y creemos que con lo que se hace en el día a día podemos comunicar y establecer diálogos entre mujeres y hombres para poder construir y reconocer los derechos, el desarrollo y los derechos de las personas. ¿Cuál es el objetivo del periódico? Bueno, el periódico surge con un fin específico de generar diálogo, debate, ideas, propuestas, comunicación entre distintos actores del municipio, a través del cual se pudiese reconocer cuáles son, como ya mencionaba anteriormente, las potencialidades, pero principalmente cuáles son los retos que se tienen en el acontecer social, ambiental, económico, cultural, dentro de Suchitoto y poder así generar ese diálogo, debates, ideas y propuestas en esos ámbitos y otros y poder construir colectivamente cómo desde el periódico se puede aportar a la construcción de propuestas e ideas. El periódico pues, es un esfuerzo de periodismo participativo comunitario que busca, como ya les mencionaba, generar el diálogo comunicacional que cuestione y que reflexione sobre el rumbo que pueda llevar del desarrollo en Suchitoto, que destaque logros y aciertos, así como que se reconozca los aportes que hacen de distintos actores en la construcción de cambios y que den vida actividades socioculturales dentro del municipio. También es importante mencionar que cuando surge el periódico también se piensa que este sea un espacio abierto para quien quiera expresarse en el marco del respeto y la construcción de propuestas para Suchitoto, que se reconozca también a las referentes y los referentes en diferentes áreas que están aportando desde su quehacer social a cambiar la vida de las personas dentro del municipio. También pues, surge como un espacio donde creemos que las diferencias, más allá de separarnos, no deben unir, que las diferencias deben de ser aprovechadas para construir colectivamente desde las diferentes ideas que cada persona puede tener, que juntándolas podemos crear propuestas más integrales dentro del municipio, que podamos llevar a cabo pues, alternativas y de desarrollo y la garantía de derechos humanos de la población. Eso fue como surge y hacia dónde pensamos este espacio. Perfecto, Alina, y es de mucha importancia el hecho de ver cómo es que surge esta iniciativa, quiénes estuvieron en un inicio para construir este proyecto, Alina, para todo el pueblo suchitoteco que sepa, ¿verdad? Y aquí es un periódico para el municipio, para los suchitotenses. Alina, quisiera preguntarte si tú quieres, valga la redundancia, hacer alguna pregunta al equipo. Hola, Alina. Algún gusto. Hola. Sí, claro. Hola. Creo que una de las personas que también ha estado casi desde los inicios de este espacio del periódico es Gerson Tobar, un joven con mucha energía y ganas también de aportar al municipio. Gerson pues es un joven que ha estado muy, muy, muy pendiente y muy activo dentro del periódico. En este espacio, en el periódico, han pasado una serie de personas que luego, por diferentes decisiones, decidieron retirarse, pero Gerson ha sido uno de los que ha estado aquí, presente desde que iniciamos con el esfuerzo del periódico, casi desde que iniciamos. Está siendo parte desde que iniciamos nuestras publicaciones de forma digital hace 3 años. Y entonces también pues, preguntar a Gerson qué opina sobre las reacciones de la gente y de la población de Suchitoto en estos 3 años que lleva el periódico digital La Gaceta Suchitoto. Sí, buenas tardes para todas y todos. Quiero comenzar mandando un saludo a todas mis amigas y amigos periodistas.
muchos periodistas, comunicadoras sociales, que siempre andan en la revista de las noticias y queriendo informar de la mejor manera. Bueno, sí, con respecto a la pregunta de Alina, creo que las reacciones han sido muy diversas. Desde el principio el periódico se fue posicionando, digamos, como un periódico participativo que buscaba el debate, que busca el debate, abrir debate sobre los temas sociales, políticos y socioculturales que se están viviendo en el municipio, informar también sobre las problemáticas de la comunidad, así como formular ideas y reflexiones en base a lo que se vive y a donde el mismo pueblo es el protagonista. Por otra parte, las opiniones han sido muy diversas. Han habido sectores que han estado como de acuerdo con que hay un periódico comunitario que sea como eficiente y que a la vez promueva esta forma de debate, ¿verdad? Han surgido también personas asombradas de que hay un periódico comunitario, que hay un periódico que está informando sobre los aconteceres de Suchitoto. Bueno, Suchitoto cabe destacar que es de especial interés un periódico comunitario, ¿verdad? Puesto que el municipio es un gran foco de cultura, está interconectado con el turismo, posee organizaciones firmes en la defensa de los derechos, también ha servido como una herramienta, digamos, participativa y educativa, a través de información muy útil, que promueve el desarrollo local, la equidad de género, libre expresión, memoria histórica y defensa del medio ambiente. Bueno, sí han surgido comentarios también negativos, ¿va? Que dicen que cómo es posible que estemos ejerciendo periodismo sin ser periodistas, ¿verdad? Pero es lo que nos planteamos al principio del periódico, que no fuera un periódico tradicional y multilineal y quinilineal, sino más bien abierto a diferentes perspectivas desde el municipio. Han habido también como prácticamente resentimientos, ¿verdad?, dentro del mismo municipio, ya que, o sea, al estar bien sectorizado, es un tanto difícil, digamos, llegar a todos los lugares y quedar bien con todo el mundo. Por ejemplo, en el hecho político también ha habido como interferencia, ya que los entes locales han estado como un poco esquivos a unirse, digamos, al debate o a ser partícipe de estas reflexiones que llevamos como periódico. También ha habido como gente interesada también en esta propuesta, en este proyecto, al ver que somos jóvenes lo que estamos realizándolo. También ha habido personas que hacen el análisis de que este periódico está vendido a alguna organización o algo así, lo que resulta un tanto chistoso. Por otra parte, ha dado la pauta, digamos, para que líderes y lideresas sociales se involucren, que escriban al periódico, que sean ellos mismos los formuladores de la historia. Entonces creo que ha sido importante todo este proceso que hemos llevado a cabo, ¿verdad? Como les decía, los comentarios siempre van a ser diversos, y en realidad eso es lo que lo hace interesante, ya que desde diversas perspectivas se pueden abordar diversos temas. Solamente. Gerson, siguiendo esta misma línea que ya nos mencionabas, ¿puedes decirnos qué tipo de periodismo están haciendo desde la Gaceta Suchitoto, siguiendo, como ya te dije, la misma línea de la que estabas hablando, y cómo has visto que es la recepción de la gente que tú conoces con este medio? Es decir, ¿qué tipo de comentarios escuchas hacia el periódico? Sí, como te decía, ¿verdad? El periódico comunitario desde su principio surgió como un periódico, hacer periodismo participativo, abierto al debate, con propuestas diferentes, con críticas diferentes. Los comentarios han sido diversos, lo que te comentaba también, ¿verdad? Porque el municipio es grande, pues. Es grande, tiene muchos focos de interés, hay muchas personas que en realidad están de acuerdo con el periódico y buscan también de alguna manera ser parte del mismo, como a actores locales, ¿verdad?, que promueven esa participación y esa reflexión a través del periódico. No ha sido fácil, la verdad, también lidiar con tanta gente, ¿verdad?, porque en Suchitoto, si,
Sí, ustedes se han fijado, ¿verdad? Es como un tanto complejo, por más que todo por lo partidario, ¿verdad? Que la gente, la política siempre lo asocia a los partidos políticos, pero en realidad la política es estar involucrado en los procesos de transformación. Así que creo que por ahí va esa línea, de un periódico participativo, abierto al debate, con propuestas interesantes y críticas a la municipalidad, y que permite diferentes puntos de vista. Hola amigos, les saluda Milton Doño. Como explicaron los compañeros, este es un esfuerzo muy interesante que se hace en Suchitoto. Como ustedes lo ven y los han estado viendo, por lo menos a Yulisa y a Carolina, durante estas últimas semanas han estado al frente de un espacio que es un foro donde estamos intentando motivar el diálogo y el debate entre la ciudadanía, porque ese es precisamente el objetivo de este periodo. Y en realidad me gusta verlos expresarse, dar sus opiniones, porque cada uno de ellos tiene y lo hace desde su propia experiencia. Como han mencionado esto ellos mismos, el espacio está dedicado precisamente a dar voz a las juventudes principalmente, ¿verdad? Antes quizás hacer un paréntesis, les pedimos disculpas porque ni Alina tiene problemas con su conexión de internet, ¿verdad? Así es que yo tengo que estar fuera para que ustedes puedan escucharnos a ambos, ¿verdad? Pero este es un conversatorio, es más que el tono de entrevista, es un conversatorio entre nosotros que queremos valorar y preguntarnos entre sí sobre algunas cosas que nos permitan conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y que permita hacerles llegar a ustedes que estamos trabajando por crear un espacio participativo. Y precisamente una de las cosas es que buscamos abrir ese espacio para que ustedes, para que el público, para que los suchitotenses participen y pueda haber un espacio en común donde podamos dialogar, donde podamos conversar, donde podamos mostrar nuestras opiniones. Por eso me gustaría preguntarle a Yulisa cómo es que desde este espacio se pretende hacer todos han mencionado anteriormente uno de los detalles que la mayoría de personas nos señalan, que es el tema de que no somos periodistas. Aparte de Yulisa, que tiene formación en comunicaciones, los demás tenemos otras profesiones o estamos involucrados en otro tipo de aprendizajes universitarios. Pero la mayoría no somos periodistas, ¿verdad? Y ese es un detalle muy importante, porque eso no desmerita, sino más bien legitima el esfuerzo, porque este es un espacio para la participación ciudadana, es decir, ciudadanos participando y opinando sobre lo que ocurre en el municipio. No es una visión vertical, investigativa, de oficio del periodista, es un espacio donde lo que buscamos es la participación de los jóvenes, donde las personas en general puedan tener un espacio sobre opinar dentro de los límites de ética, respeto, ¿verdad? Sobre lo que ocurre en el municipio. Entonces, Yulisa, quizás nos puede hablar de cómo se está manejando este tipo de apertura hacia la participación ciudadana. Es decir, cómo la Gaceta está abriendo espacios para que la gente joven, no solo la gente joven, sino los mayorcitos, puedan participar también y expresar sus opiniones sobre el municipio. Quizás puedas contarnos, Yulisa, tú, que siempre eres la que pregunta, hoy te preguntamos, cómo ha sido la experiencia de llevar este tipo de información, este tipo de apertura, de invitación hacia la comunidad.
Y es un comentario, Milton, que ya varias personas nos lo han hecho, que por qué manejamos el periódico digital de la Gaceta Suchitoto sin ser periodista. Como tú bien dices, Milton, la mayoría de los que conformamos el equipo de la Gaceta Suchitoto no son periodistas, pero tenemos algo en común que nos une, y es el hecho de querer apoyar, de querer aportar, de querer hacer algo por nuestro municipio, porque si bien es cierto, no han tenido una formación académica en el área de las comunicaciones, el periodismo, pero sí tienen la voluntad, tenemos la voluntad por hacer algo por nuestro municipio. Entonces, aunque no sean periodistas, lo digo porque yo sí estudié, pero la mayoría de los que estamos en el equipo no son periodistas ni han estudiado comunicaciones, pero no se imaginan cómo el grado de, ¿cómo le podríamos de llamar?, de su habilidad que tienen para hacer eso, para hacer comunicaciones, sin el hecho de haber tenido una formación académica. Desde la Gaceta Suchitoto pretendemos estimular al ejercicio periodístico, no importa la edad, no importa género, no importa color político, no importa nada de eso, solamente la gana de querer aportar a Suchitoto, de poder aportar a nuestro municipio a través de la creación de notas periodísticas o de algo, de una producción audiovisual que sabemos que va a prevalecer por años. Entonces, Milton, considero que no importa que no seamos periodistas, pero sí tenemos la voluntad por hacer algo por Suchitoto. Y en el camino se va aprendiendo muchísimo. Y te quiero dar unos ejemplos, Milton, y a todas las personas que nos están oyendo a través de la transmisión en vivo. En el caso mío, yo sí estudié comunicaciones e ingreso al periódico de la Gaceta Suchitoto en el mes de octubre del año pasado. Pero quiero hablar de, por ejemplo, Carolina, mi compañera Carolina Mena, que ustedes siempre la ven en los foros que hemos estado realizando, en los foros virtuales. Por ejemplo, ella estudia, ¿qué? Ciencias en la educación, pero sí ha tenido desde muy pequeña acercamiento con las comunicaciones. Ella ha estado en la radio Suchitlán desde bien temprana edad y hace una labor súper importante y súper interesante en el periódico. Hace notas periodísticas, la hemos visto haciendo reportajes, tiene una voz en off que le queda súper chivísima. Siempre le digo yo a ella, mira, hace vos mejor la voz en off porque te queda súper bien. Y cada uno de nosotros nos complementamos entre sí del equipo. Está también Gerson Tobar, que está estudiando en la universidad, pero no es una carrera afín a las comunicaciones. Pero ustedes lo pueden ver a través de sus redes sociales, incluso acá en el periódico de la Gaceta Suchitoto, que toma unas fotos súper súper chivas, toma fotografías que mucha gente reacciona, ¿verdad?, en los comentarios y dice, qué bonito mi Suchitoto, que no sé qué, que le trae nostalgia, le trae recuerdos. Él puede, a través de una fotografía, transmitir muchísimo a través de ese ojo fotográfico que tiene. Él complementa con fotografías, y en un inicio, yo no estuve desde un inicio en el periódico, pero sí he escuchado que han comentado que él tomaba las fotos y eso aportaba, ¿verdad?, las fotografías para las notas del periódico, pero ustedes lo han visto últimamente y hay notas periodísticas que ha hecho Gerson Tobar. No es periodista, pero ha tenido un gran cambio desde que comenzó en el periódico hasta hoy, 3 años después, y hay unas notas que, puchica, o sea, uno las disfruta leyendo. Entonces, eso es lo que te quiero decir, lo que quiero dar el ejemplo, de que no importa que no hayan tenido una formación académica en las comunicaciones, sino que las ganas y la voluntad por hacer periodismo comunitario. Está Lina también, que ella es administradora de empresas, pero nos ayuda muchísimo, es parte del área de redacción, al igual que usted, Milton, parte de la redacción. Getsemaní Villalobos también, que ella es arquitecta, pero también nos ayuda en la parte de redacción de notas. Entonces, no importa que no seamos periodistas, pero sí tenemos eso en común, que nos une a todos del equipo del periódico de la Gaceta Suchitoto. Y es el hecho de tener la voluntad, de querer hacer las cosas, porque detrás de esto que ustedes ven, que es la transmisión en vivo, hay muchísimo trabajo antes de hacer esto. No solamente nos vamos a conectar y vamos a comenzar a hablar con los invitados, no, sino que hay toda una organización detrás de esto, de días antes, se puede decir que a veces hasta de meses antes, que lo venimos coordinando para que todo pues nos pueda salir bien. No solamente vamos a hablar por hablar, ¿verdad? Hay todo un
una agenda que se cumple. Con respecto a lo que hablabas de la invitación a toda la juventud, Milton, nuestra visión como periódico, y ya Alina lo comentaba anteriormente, es ser un medio de comunicación abierto, ser un medio de comunicación participativo que permita conocer las opiniones y las visiones de la juventud y de la ciudadanía en particular, de todos, para conocer la riqueza humana, lo patrimonial, la cultura, el arte, el turismo, todo lo que tiene que ver con Suchitoto, porque si bien es cierto, somos un municipio muy pequeño, pero que tiene muchísima historia por contar. De verdad que nosotros cuando estamos haciendo las reuniones y comenzamos a generar ideas y a generar temas para tocar en los próximos foros o alguna nota periodística, sobran los temas. Es que hay demasiados temas que pudiéramos cubrir porque Suchitoto de verdad que no nos deja de sorprender. Incluso nosotros que somos de acá del municipio, que somos suchitotenses, y hay muchísimas, muchísimas cosas que desconocemos y que poco a poco en este proceso de elaboración de notas y de investigación previa vamos conociendo. Y hay muchísimo más que no le hemos tocado y falta. Entonces, aprovecho, mejor dicho, en esta oportunidad la invitación a todas las personas que quieran ser parte de este esfuerzo, ¿verdad? De este proyecto muy bonito que es el periódico de la Gaceta Suchitoto. Ustedes pueden colaborar escribiendo algo de algún tema de Suchitoto, lo mandan a la página, se revisa, luego se publica. Hay muchísimas cosas por hacer todavía, por contar, y ustedes si quieren ser partícipes de ese proyecto, claro que lo pueden hacer, son bienvenidos, como ya lo decía, no hay distinción alguna, solamente que ustedes tengan la voluntad pues de colaborar, de hacer algo por nuestro Suchitoto. ¿Qué más decirte? Que vamos a ver. No, creo que ahí me quedo, Mito, con mi participación. Bueno, voy yo entonces con una pregunta ahora. Y se la quiero hacer a Getsemaní Villalobos. Como ya lo dije, una de las visiones que tenemos como periódico es generar participación ciudadana, es estimular al diálogo entre la ciudadanía. Ahora lo que hay que preguntarnos, Getsemaní, es qué tanto le interesa a la gente. Por eso me gustaría saber, Getse, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente le interesa al suchitotense común lo que desde este periódico se escribe o se dialoga con los diferentes foros que hemos realizado a través de la página, Getsemaní? Hola, sí, buenas tardes a todos los que nos sintonizan, gracias, y pues aprovechar el espacio para felicitar a todas las personas que hacen periodismo. Bueno, Yulisa, con respecto a tu pregunta, bueno, creo que desde que el momento que se piensa hacer un periódico comunitario y local y se empiezan a pensar en qué tipo de notas se quieren publicar, pues desde luego, como ya decía, Suchitoto cuenta con muchísimos temas para publicar, empezando con una riquísima y extensa historia de más de 2 años. Pues todos sabemos que es un pueblo muy tradicional y colonial. Y pues partiendo de ese punto y de muchos otros temas, es que bien se realizan cada una de las notas con diferentes temas que son de interés de toda la comunidad. Notas, por ejemplo, como medio ambiente, cultura, educación, turismo, entonces todos estos acontecimientos en los cuales un suchitotense pues se ve envuelto, está en medio de y vive cada uno de ellos. Entonces, pensando en eso, es que uno toma, bueno, como bien dijiste, piensa primero en el tema, luego va a dónde toca que ir, a quién vamos a ir a entrevistar, hay que ir a hacer cierto trabajo de campo, hay que ir a recopilar información, hacer entrevistas y todas las cosas que hay que hacer. Entonces pienso que esto es una manera en que nosotros estamos involucrando a los actores de las comunidades de Suchitoto
para que ellos también de esta manera puedan participar de este periódico, de la manera en que ellos nos dan información, nos brindan sus testimonios, nos brindan sus experiencias, y es así como estos actores nos dan un poco de lo que ellos hacen y están también actuando y aportando a la transformación de Suchitoto. Y es así como hemos venido trabajando durante todo este tiempo, recopilando mucha información, muchas entrevistas, y pues en este trajín estábamos cuando pues de pronto se nos viene un acontecimiento que nadie se esperaba, como es una pandemia, y pues eso nos impidió en un momento el poder salir a realizar estas entrevistas, a recopilar toda esta información. Y pues bueno, es así como empezamos a pensar de qué manera podemos seguir con el periodismo, con todas estas iniciativas, y es así como surge lo de los foros. No sé, Yulisa, si estamos bien hasta ahí. Sí, mi pregunta, Getsemani, era preguntarte a ti, ¿verdad?, sobre tu opinión acerca de, ¿crees que sí le interesa al suchitotense común lo que estamos haciendo desde el periódico? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de la gente, verdad, que has escuchado tú, o cómo lo ves o cómo lo percibes tú, que la gente reacciona a lo que hace el periódico de La Gaceta? Ya, entonces, bueno, tomando en cuenta todo lo que se hace, pues pienso que sí lo toma bastante bien, en el sentido en que tomamos la valoración y la opinión de esas personas, de los testimonios, de lo que ellos hacen y aportan. Entonces creo que todos estos temas sí son de mucho interés, puesto que no hablamos de algo que pasa fuera del municipio, sino de algo que sucede en nuestro alrededor, de situaciones que a veces uno dice, ay, esta persona es de aquí, vive aquí. En cuanto a mi experiencia, pues me he dado cuenta de que sí hay mucho que contar, hay mucha historia, hay muchos artistas, bueno, ya que estoy en este campo, hay muchos artistas que tienen una gran historia detrás para poder estar en donde ellos están. Entonces creo que parte de la misma línea que trabaja el periódico es eso, llegar a donde están estas personas para que sean ellos quienes nos cuenten y pues nos enteremos todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Carolina? Sí, una de las cosas que hemos visto, que son de los temas más abordados en el periódico, que dicho de paso ya suma más de 600 contenidos en su página web y también más de 400,000 visitas también en la web, es el tema del arte y la cultura, o para ser más concretos, la cultura y el turismo. Milton, me gustaría que nos explicara por qué escriben tanto sobre temas culturales. Y puse una foto para que me vieran. Bueno, fíjese que es bien interesante porque Carolina acaba de mencionar un dato que he dicho de manera rápida, quizás no signifique mucho, pero pongan atención, decir que en Suchitoto tenemos un espacio virtual que reúne más de 600 contenidos que están vinculados sobre la vida de Suchitoto, es algo maravilloso, o al menos debería de serlo para los suchitotenses. O sea, tener un espacio virtual donde las personas desde cualquier lugar del municipio, desde cualquier lugar del mundo, puedan acceder a información sobre el municipio. Un segundo dato interesante que acaba de mencionar Carolina es el hecho de que nuestra página web, gacetasuchitoto.com, cuenta con cerca de 400,000 visitas.
para los que saben de estadísticas y temas de web, eso es una cifra bastante significativa, dado que es un periódico, dado que es un espacio dedicado exclusivamente a Suchitoto. O sea, nos reducimos a brindar información, a escribir notas, a publicar cosas que estén vinculadas únicamente con el municipio. Esos son datos muy, muy, muy importantes que les invitamos a tener en cuenta a la hora de querer valorar el trabajo del periódico La Gaceta Suchitoto. A mí en lo particular me encanta oír a los compañeros, a los jóvenes, cuando hablan sobre el periódico, porque tienen tantas cosas que quieren decir sobre el trabajo que se está haciendo desde el periódico, que a mí me emociona al escucharlos. Uno de los temas sobre los cuales más hemos hablado es precisamente el tema de cultura, el tema de turismo, y tiene una explicación muy, muy simple y sencilla, ¿verdad? De las inclinaciones para las personas que me conocen es el tema del arte y la cultura, el tema de trabajos de memoria histórica que estén vinculados con la vida cultural del municipio. De hecho, mi participación con el municipio es a partir precisamente del trabajo cultural. Entonces, y es una de las cosas, es una de las actividades que le da vida al municipio. El municipio se sustenta dentro de dos ámbitos, dentro de la vida comunitaria, que representa la mayoría de la población que vive en las comunidades, que vive en la zona rural, pero su mayor popularidad o su mayor reconocimiento está vinculado a su participación en la vida cultural y turística del país. Entonces, la razón por la cual nos inclinamos a hablar más sobre estos temas tiene que ver un poco por eso, ¿verdad? Porque es una de las actividades de mayor reconocimiento afuera y dentro del municipio. Hay una actividad, el municipio cuenta con una serie de organizaciones, de instituciones que trabajan en el tema de cultura y lo hacen muy bien. Pero necesitamos hablar sobre lo que estamos haciendo, se necesita hablar, reflexionar, se necesita cuestionarnos, porque en la medida que nos cuestionamos, en la medida que señalamos cosas que deberíamos mejorar, en esa medida vamos a crecer. Si nos pasamos echando flores toda la vida, no vamos a crecer. Tenemos que hacer ver los retos, tenemos que hacer ver los desafíos, tenemos que hacer ver cosas que nos faltan por seguir trabajando en Suchitoto. Una de las cosas en las que hemos hecho mucho énfasis en los últimos tiempos, precisamente el tema de dialogar. Y esa es la razón principal del trabajo del periódico. Invitar al diálogo, a que nos sentemos, a conversar, a construir juntos, a trabajar en colectividad, a trabajar en comunidad. Entonces, por ahí va un poco la explicación de por qué nos dedicamos más al tema de a los temas culturales, de turismo, y espero que, lógicamente, las personas que, estoy seguro, de hecho, que muchas de las personas que trabajan dentro de las organizaciones culturales están pendientes de lo que escribimos y les invitamos a que nos vayamos sumando a poder seguir construyendo comunidad a través de el periódico. Milton, hemos visto el contenido de las notas que se publican en relación a los temas de cultura y turismo, pero ¿por qué criticar el trabajo cultural que se hace en el municipio y cómo han respondido quienes dirigen los espacios culturales a las opiniones que se establecen en el periódico? Ajá, precisamente mencionaba el hecho de que no podemos pasar siendo, de hecho no queremos ser un periódico solo de cobertura, ¿verdad? Hoy se inauguró tal cosa, o mañana se va a hacer tal cosa, hoy se hizo tal cosa, sino que queremos tratar de incidir, de construir, de edificar. De hecho, la mayoría de opiniones que tienen un tono de crítica van vinculadas a eso, a construir, a mejorar. Siempre el tono de la mayoría de notas que están ahí escritas y las pueden revisar
es el tono de construir juntos, de trabajar juntos, de ver cómo mejoramos. No es posible que en Suchito hayan tantos espacios culturales y que cada quien trabaje por su lado. O sea, tenemos que superar esa parte del protagonismo, digamos. Tenemos que buscar espacios de coincidencia. No es que todos vamos a hacer lo mismo y trabajar en lo mismo, sino que buscar espacios de coincidencia donde podamos compartir las experiencias, los aprendizajes, los procesos, porque eso va a hacer crecer a Suchitocho. Suchitocho es un lugar pequeño, entonces no es que sea un espacio grande. El público de Suchitoto es un público pequeño también, ¿verdad? Entonces tenemos que, el objetivo de muchas veces hacer crítica, como les repito, pueden leerlo en el periódico, es construir juntos, es crecer, es evidenciar los retos que tiene el municipio, los desafíos, las cosas que nos faltan, ¿verdad? Porque, como repito, son críticas que buscan ser constructivas, que buscan evidenciar y ponernos en contexto con las realidades de otras partes también, que puedan hacer crecer la vida cultural, la vida artística del municipio. Y uno de nuestros principales objetivos es resaltar el trabajo de las juventudes en las artes, resaltar el aporte, el enorme aporte que estos están haciendo para hacer crecer y para hacer que el municipio tenga y siga manteniendo el respeto y el reconocimiento a nivel nacional sobre la ciudad cultural de El Salvador. Entonces, por ahí va el objetivo, y pues siempre invitando a las personas que dirigen y haciendo el llamado a que trabajemos juntos y juntas. Y claro, otra cosa peculiar del periódico es que no precisamente solo tocamos los temas que están de moda, por decirlo así, en el momento, sino que también se han escrito sobre cosas que no precisamente pues son de las que están de moda, sino que pueden servir para tener también un registro de todo lo que se está haciendo, como ya lo mencionaba Milton, cómo se incide de las juventudes en el desarrollo de Suchitoto. Contenido, Carolina, que va a prevalecer por años. Si ustedes pueden meterse a Google y buscan algún tema de Suchitoto, así siempre, o bueno, de los temas que tenemos en el periódico, en las notas, les va a salir como primera opción un artículo de la Suchitoto. Bueno, en el municipio han existido algunos esfuerzos por hacer periodismo, no obstante muchos de ellos no han logrado sostenerse y en muchos casos pues no dar continuidad. Como ya lo dijimos, sin mayores pretensiones, la Gaceta Suchitoto es el primer periódico digital en el municipio y que con tan solo 3 años ha logrado ganarse el respeto de sus lectores. Pero también otra iniciativa comunitaria acá en Suchitoto es Radio Suchitlán, que está a punto de cumplir 29 años de historia y de lucha en la comunidad. Carolina Mena nos ha preparado una breve historia con Miguel Molina, quien más de 7 años es el director, productor y encargado de prensa y programación de Radio Suchitlán, quien al preguntarle... Bueno, Radio Suchitlán es un esfuerzo... Nos comentó lo siguiente, así que vamos a ver esta pequeña entrevista con el director y productor de Radio Suchitlán, Miguel Molina. ¿Tenemos lista la entrevista? Es lo que me estaba diciendo y no le escuché. Tengo problemas técnicos. Hey, hay otra cosa interesante, aprovechando el problema técnico que tengo, que es el manejo de estos de estas plataformas de streaming, ¿verdad? A lo largo de los foros que hemos realizado, ustedes han visto los errores técnicos, los detalles técnicos, hemos tenido mucho. A la hora de hacer los foros, uno de los mayores problemas que hemos tenido es el tema de la conexión. Y que es una emisión en vivo, Milton, y cualquier cosa puede pasar, no es nada pregrabado, todos estamos en vivo. Ah, ese es un detalle interesante de mencionarlo, porque muchas veces
cuando vemos este tipo de foros, no fijamos en esos detalles, ¿verdad? Pero es interesante cómo el equipo, muchas veces Yulisa y Carolina, quien han estado al frente más de los foros, han tenido que sortear una cantidad de obstáculos, han tenido que sortear una cantidad de dificultades para poder llevar los foros que se han realizado, ¿verdad? Y en este momento yo estoy sufriendo uno de esos detalles. El problema es que el video es un video largo que se hizo con Miguel, que es el director de la radio, y perdí el punto de donde se iba a iniciar el video. No sé, si ¿qué le parece? Y seguimos, nos preguntan. ¿Cómo? Sé si seguimos haciendo preguntas y luego nos pasamos. Eso así me gusta, mire cómo improvisa, perfecto. Usted siga, vale, pues, le aviso. Y comentarles también a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, que Carolina y yo estamos moderando, estamos frente a la transmisión en vivo, pero detrás de ello, bueno, siempre el área técnica es un esfuerzo que pone la data, que pasa los videos introductorios, todo eso lo hace Milton Doño, y nosotros pues estamos moderando. Ok, entonces vamos a seguir con las preguntas, y quiero hacérsela a Carolina. Quien ha estado de cerca de las comunicaciones en la comunidad ha sido Carolina, por eso me gustaría saber, Caro, en qué momento y cómo es que se involucra a hacer periodismo comunitario acá en su instituto. Coméntanos, Caro, cuál ha sido tu experiencia acá en la gaveta de... Sí, bueno, antes que nada decir que me siento muy orgullosa de pertenecer a estos esfuerzos, de pertenecer a Radio Suchitlán, de pertenecer a la red informativa de ARPA, de pertenecer a Noticias La Gaceta Suchitoto. Ya lo comentabas tú, yo inicié con esto de las comunicaciones desde muy chiquita. Tenía 13 años cuando empecé, cuando ingresé a Radio Suchitlán, únicamente en locución, haciendo turnos, poniendo música, pero yo siempre me he mentalizado algo, de que desde muy pequeña yo quería hacer algo que marcara como un precedente en Suchitoto, algo que nadie más hubiera hecho, yo lo quería hacer. En ese momento no sabía el qué, pasaron muchos años y todavía no sabía el qué. Recuerdo que el año pasado me hicieron una entrevista aquí en la colectiva feminista, Y esa fue mi respuesta, y pensando eso, pero se lo voy a contar más adelante. Yo me involucro en las comunicaciones cuando tenía 13 años, en el año 2012, pero en aquel entonces solo haciendo radio. Estuve casi cerca de 2 años esto, me tomé una pausa, yo regreso en el año 2018, justo después del aniversario de Radio Suchitlán, regreso a Radio Suchitlán. Mi idea era, de nuevo, regresar, hacer turnos, poner música, pero todavía no sabía qué era eso de las comunicaciones, pero especialmente en el sentido comunitario. Entonces, yo iba con esa idea y me asignaron otra tarea, me dijeron, vas a hacer periodismo. Lo primero que yo hice fue un sondeo con la gente de Suchitoto. En ese entonces había un tema muy controversial, que era el tema de la remodelación del Parque San Martín. Había toda una controversia con los pobladores porque ellos no querían, ellos y ellas no querían que se perdiera la esencia colonial del Parque San Martín. Entonces habían hecho toda una iniciativa para impedir esto. Entonces mi primer sondeo, y donde yo inicio con las comunicaciones, es haciendo esto, preguntándole a la gente por qué se oponían a que el Parque San Martín fuera remodelado. Mis aportes en la radio y en ARPA fueron sondeos. Los primeros estuve así porque no tenía formación, no tenía ni talleres, no había estudiado ni para eso. Entonces, algún tiempo, mientras agarraba experiencia, yo hice sondeos.
Y en la radio también hemos priorizado muchos temas, pero sobre todo los temas ambientales. Yo sé que aquí me conocen por escribir sobre esto, sobre los temas ambientales. Aquí surge mi afinidad y en el periódico he escrito algunas cosas sobre, por ejemplo, el lago, esto de la ninfa, de la porqueriza, entre otros. Me gusta escribir sobre ello, pienso que de esta manera puedo contribuir en generar un cambio de conciencia en la población. Soy afine a darle voz a las comunidades, es mi pasión. A mí me gusta darle voz a mi gente, hacer que su voz sea escuchada. Y bueno, en esta oportunidad quiero mencionar también algo importante. Hoy que celebramos el Día de las y los Periodistas, el periodismo comunitario hace que las luchas de los habitantes sean nuestras luchas. Esto un periodista de los grandes medios no lo va a sentir porque solo va al lugar donde se está dando el hecho y ya no le da seguimiento. Entonces, en cambio, los periodistas comunitarios sí le damos un seguimiento. Por ejemplo, yo estuve dándole bastante seguimiento al desalojo de la comunidad Chapit Handal y todo ese sentimiento, todo lo que ellos sentían, y de verdad que me llena de mucha nostalgia, mucho sentimiento recordar esto, pero toda la preocupación de aquellas madres de familia que sabían que en algún momento las iban a desalojar, yo la sentía también. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de hacer periodismo comunitario. He tenido un gran acercamiento con los habitantes, cuando les he acompañado, por ejemplo, en la comunidad del Barío, con esto de la granja de cerdos, he tenido un acercamiento muy grande, y sus luchas, como ya lo decía, también son mis luchas. No me gusta guardar silencio ante tantas injusticias por las que atravesamos como población, y aunque los temas sean controversiales y que a muchos por miedo a algo no le guste hablar sobre esto, a mí sí me gusta. Aunque esos temas de los que yo hable vayan a afectar a los que tienen el mayor poder, yo nunca me voy a quedar callada y voy a plantear las cosas como son, siempre del lado de mi gente, de la población. Me considero una periodista valiente y me considero periodista, aunque mi formación solo sea en talleres. Mi formación es primero en la radio con talleres, luego en ARPAS igual con talleres. Estuve en la Escuela de Comunicación y Formación Política de ARPAS. También desde la Gaceta hemos recibido talleres para hacer televisión, para hacer esto que estamos haciendo. Entonces, me considero una periodista valiente porque digo la verdad. Y en relación con el periódico, lo primero que se conoció de mí en el periódico fue una nota mía que me hicieron, parte del equipo, donde se contaba mi lucha por hacer radio comunitaria en Suchitotoc. Yo inicié bien chiquita, desde chiquita, las comunicaciones, yo sabía que eso era para mí. Entonces, luego de esto, luego de la publicación, el equipo me invita a formar parte del periódico, pues, a trabajar con ellos. Tuvieron que pasar un par de meses para que yo dijera que sí, pero no porque yo no quisiera, sino porque me daba miedo. Me daba un poco de temor porque yo veía, tenía algún tiempo siguiendo el periódico, la Gaceta Suchitoto, y veía que manejaban un grado de profesionalismo y mi única experiencia era montar podcast, las notas, pero solo audio, nada de, no sabía nada de redacción. Aquí vine a aprender de redacción con el equipo y la verdad que fue un reto bastante, bastante grande. Pero como ya lo dije, soy bien abierta a los retos. Y bueno, aquí también inicié con un sondeo hacia las juventudes y también con una entrevista con mi hermana Peggy, que también fue de mucha dificultad porque era de mis primeras experiencias y no sabía desde dónde abordarla. Y en el periódico, sin duda, he aprendido muchas cosas de todos y todas. Oscar, que me enseñaba muchas técnicas de redacción, Oscar Orellana, con Gerson, digamos que las fotografías, igual Alina, Milton,
igual con técnicas de redacción, y es un equipo muy unido. Eso es lo que a mí me gusta, específicamente de los compañeros y las compañeras, que somos un equipo muy unido y que nos estamos apoyando, que si algo pasa, nos pasa a todos, y los logros, las cosas malas son del equipo. Sin duda, la experiencia ha sido muy buena y el aprendizaje también ha sido mucho. Al principio les comentaba de que yo quería hacer algo en Suchitoto que sentara un precedente. Yo sabía de que yo quería hacer algo que contribuyera con Suchitoto. Yo dije, yo tengo que hacer algo porque yo quiero ayudar a mi pueblo, yo quiero ayudar a mi gente. Y estando aquí dentro del periódico, me di cuenta lo que verdaderamente quiero hacer, y es esto que cuando tenía 13 años lo pensaba, que era lo que iba a hacer para poder contribuir, para poder ayudar. Ahora, estando dentro del periódico, lo sé, y es ayudar a mi gente, darle voz, que a través de nosotros se puedan expresar, que puedan expresar sus problemáticas, y esto es lo que me gusta. Voy a seguir haciendo esto mientras Dios nos dé vida y nos lo permita. Miren qué bonito escuchar a Carolina. No, en realidad, probablemente para muchas personas que nos vean o nos estén viendo, no los emociona, pero para mí, que he trabajado por muchos años con las juventudes de Suchitoto, siempre me ha emocionado escuchar los testimonios de los jóvenes, porque la mayoría de proyectos en los que me he involucrado, precisamente la idea es dar protagonismo a la juventud. Y quizás por eso no me gusta salir mucho en foto ni poner mi nombre, porque la idea es dar protagonismo a la gente joven. Abrirle espacios a jóvenes como Gerson, como Carolina, que les gusta esto, pero muchas veces los problemas económicos dificultan que se dediquen a estudiar una profesión que les permita seguir su sueño. Pero el hecho de no tener esa posibilidad no significa que no se pueda alcanzar el sueño. Y por eso es que me emociona escuchar a Carolina, porque está hablando ella, está contando, está dando su testimonio. Y cuando la escuchas, creo que igual muchas de las personas que están viendo, uno se emociona, ¿verdad? Porque es bonito escuchar que los jóvenes encuentren en algo positivo para su municipio un camino a seguir, y precisamente de eso se trata, sí. Encontrar caminos donde podamos aportar de manera positiva y constructiva al municipio. O otro personaje interesante, Gerson, por ejemplo, ¿verdad? Como ya mencionado, ¿verdad? Un personaje que empezó por la fotografía y luego ha venido a través de su carrera, que está estudiando antropología, ¿verdad? Tenemos un antropólogo futuro. Ha ido mejorando su ejercicio. Entonces, escucharlos a ellos es muy bonito. Y perdón que siempre me salga del guión. Bueno, sí, y sin duda el camino por el que hemos tenido que cruzar nosotros, que somos periodistas comunitarios, ha sido esto, de no tener, digamos, que el cartón que nos acredite como periodistas, pero sí hemos estado en muchos procesos de formación y tenemos la experiencia. Yo tengo 2 años haciendo periodismo y en esos 2 años he aprendido muchas cosas. Uno de los retos que aceptamos junto con Yulisa fue la conducción de un informativo, Gaceta TV, el informativo de Suchitoto, que así lo habíamos planteado desde febrero, que lo íbamos a lanzar en el marco del tercer año de vida de la Gaceta Suchitoto. Pero, Yulisa, la pandemia por el COVID-19 vino a paralizar algunos de los proyectos en los que estábamos trabajando. Y mencionamos a Gaceta TV, un programa que estaría enfocado en seguir promoviendo la cultura, el turismo, la vida social de las comunidades de Suchitoto. Pero ya que esto no pudo concretarse debido al riesgo inminente que significaba para todos y todas, por la pandemia del COVID-19, es que nacen los foros ante la crisis del COVID-19, Suchitoto ante la crisis del COVID-19. Esta fue la respuesta de la Gaceta Suchitoto para informar
sobre los diferentes escenarios a los que se ha enfrentado el municipio y durante la pandemia a lo que se iba a enfrentar. Entonces, Yulisa, ¿cómo ha sido la experiencia de organizar estos foros? ¿Cómo seleccionas a los invitados? ¿Cómo se seleccionan a los invitados? Sí, como vos lo decías, fue un reto para nosotras, porque no teníamos ni la menor idea de cómo lo íbamos a hacer. Decíamos de que nos íbamos a poner nerviosas el hecho de estar en vivo, porque en vivo, como lo decíamos antes, cualquier cosa puede pasar, no era pregrabado. Sin embargo, a pesar de todos esos pensamientos que se nos venían a la cabeza, dijimos, no, démosle, nosotras podemos y en el camino vamos a aprender. A lo largo de este tiempo que he estado en el periódico, he aprendido muchísimo. Es un proceso en el cual yo lo tomo como aprendizaje, porque si bien es cierto, egresé, me gradué de la carrera, pero en sí nunca había ejercido mis conocimientos de lleno en algún medio, y acá lo estoy haciendo en la Gaceta Suchitoto, y para mí es un gusto poder compartir de mis conocimientos a cada uno de ustedes del equipo. Ustedes saben y lo han visto de que en cualquier cosa que ustedes necesiten, yo los puedo acompañar, me pueden preguntar, pueden tener la confianza para hacerlo. Entonces, ha sido un reto bastante grande, ¿verdad? El hecho de hacer estos foros. Porque si bien es cierto, estamos en el siglo XXI, donde la tecnología es el diario vivir, pero no teníamos como el conocimiento de todas estas aplicaciones que nos ayudan y que si nosotros los podemos manejar de una manera provechosa, sacamos cosas súper interesantes. Y es el ejercicio de estos foros que nos ha ayudado bastante. Comenzamos haciendo un foro piloto y lo hicimos en la aplicación de Zoom, pero por diversos problemas que tuvimos, más que todo técnicos, dijimos, no, esta aplicación creemos que no nos va a servir, entonces busquemos otra. Me parece que fue Milton el que nos sugirió poder ver un poco acerca de esta aplicación de StreamYard y lo hicimos varias pruebas y nos pareció. Fue como el inicio de esos foros, es decir, en qué plataforma se va a hacer, cada cuánto se va a hacer, todo como lo habíamos mencionado antes, se planifica. Nosotros nos reunimos muchas veces cada 2 semanas, cada 3 semanas, para ver acerca de la continuidad que le vamos a dar al periódico, qué se va a hacer. Entonces subimos a esa reunión donde dijimos, vaya, ¿qué vamos a hacer? Entonces estos foros en marco de la pandemia del COVID-19, porque como tú lo mencionabas, Carolina, estábamos con todo armando el informativo. Ustedes pudieron ver algunos reportajes, algunos spots que se hicieron acerca del informativo de Gaceta TV, pero que ya no se pudo hacer por lo mismo del COVID-19, no podíamos exponernos a salir a las calles a hacer reportajes. Pero buscamos otra solución para mantenerlos a ustedes informados acerca de qué es lo que estaba pasando en nuestro municipio y en este caso en el mundo entero con esta pandemia. Entonces, como tú lo decías, fue la respuesta para poderlos mantener informados. Hacer foros virtuales, quedamos con el equipo de que iba a ser Carolina y mi persona para la conducción de estos foros. En un principio comenzamos las dos haciendo, moderando. Luego hacía uno mi persona, uno Carolina, como ustedes lo pudieron ver. Y bueno, ¿cómo seleccionamos los temas y los invitados? Como ya lo decíamos, nos reunimos y en la agenda vamos anotando qué temas podrían servirnos para lo que estábamos haciendo. Y en el caso de los foros, era la afectación de la pandemia del COVID-19 a su instituto. Y hay muchísimos temas que se vieron afectados y fueron los foros que realizamos, el tema de la educación, el tema de la salud, de las comunidades, en fin, hubieron una serie de 10 foros en los cuales se habló de la afectación del COVID-19. Entonces nosotros elegimos los temas de acuerdo a lo que estamos haciendo, al contexto, al entorno, la afectación del COVID-19, entonces qué temas van a salir para poder realizar los foros. De igual manera elegimos los invitados. Si decimos que vamos a tocar el tema de la educación, veamos quiénes pueden ser nuestros posibles invitados. Podemos invitar maestros, podemos invitar directores, podemos invitar estudiantes, y ahí van surgiendo la lista
de idea, ¿verdad? De quiénes podríamos invitar. En muchas ocasiones, y ustedes lo saben en parte del equipo, que buscamos y buscamos contactos y muchas veces sí nos contestan, nos dicen que no, otros que sí, pero es bien, ¿cómo decirlo? Difícil el hecho de querer que la gente participe, ¿verdad? Porque muchos de ellos, y en muchas ocasiones nos ha pasado en los foros, y no me van a dejar mentir ustedes, nos dicen, sí, vamos a participar y todo eso, y el propio día del foro nos dicen que no, que no van a poder por X o Y motivo. Entonces, de esa manera, Carolina, nosotros agendamos todo lo que se va a hacer para los periodos, para los foros, perdón. De igual manera, vamos seleccionando los temas y los invitados, y luego viene el hecho de la invitación, ¿verdad? También mencionar de que hacemos pruebas antes del día que se va a transmitir en vivo, porque si bien es cierto lo que decía Milton, esto nos pasa muy seguido, el hecho de la conexión. Entonces, por eso nosotros queremos, hacemos siempre pruebas anticipadas, para que no vayamos a tener estos problemas de conexión o de señal que muchas, muchas veces se nos ha dado. Y en este contexto, claro, les quiero compartir una experiencia que tuve, y fue con el foro 9, acerca de qué es lo que estaba haciendo las comunidades por la pandemia del COVID-19, donde íbamos a tener a Arely Salas, era Norma Jovel, Héctor, de Sitio Zapotal, creo que eran ellos tres. La cosa es que, bueno, nosotros les mandamos el link para que ellos se puedan conectar días antes, el link de la transmisión en vivo. Entonces, ya estaba yo conectada desde las 2:30, incluso creo que ese día fue mucho más antes, y tenía problemas con una persona que no se podía conectar y que no se podía conectar. Entonces, buscamos alternativas, buscamos soluciones. Como bien dices tú, Carolina, un problema que nos pasa a nosotros, en particular, digamos a mí, le pasa al equipo y vemos entre todos cómo solucionamos este problema. Y llegamos a la solución, a la conclusión de que le íbamos a hacer una llamada por WhatsApp, así como está ahorita Lina. Y bueno, ya estaba en la llamada, todo bien, tenía los otros dos invitados, y de presto, otra invitada tampoco, ya se había desconectado y la señal era súper mala y ya no nos podíamos conectar. La cosa es que faltaban como 3 minutos y nadie, absolutamente nadie, estaba conectado en la transmisión en vivo. Solo estaba yo. Y ya faltaban 3 minutos para que comenzara la transmisión en vivo y yo estaba con los nervios de punta porque no tenía invitados, solamente estaba yo. Y me dice el compañero Milton, que es el que está en el área técnica, no te preocupes, vamos a ver cómo solucionamos, le vamos a llamar también a la otra compañera para que esté siempre con nosotros. Y retrasamos, me acuerdo que retrasamos ese día en la transmisión 10 minutos, comenzó a las 3:10 la transmisión en vivo, pero fue por ese problema técnico que teníamos, que unos no podían entrar, otros tenían muy mala señal. Y todo esto nos pasa, creo que en casi que todos los foros, han sido contaditas, Caro, y tú no me dejarás mentir, que ha salido súper bien lo de la conexión, porque es de las cosas que más tenemos que estar seguros. El hecho de que tengan buena señal, que tengan buena luz para que se vean bien. Y han sido bien pocos los foros que no nos ha dado ningún tipo de problema, pero sí en particular yo recuerdo ese, el foro 9, que yo sentía que los nervios me iban a estallar porque de verdad que es bien difícil el hecho de querer tener todo bajo control, tener todo bien y a la hora de la hora, o sea, todo se ha ido, que se ha ido cayendo, por así decirlo, porque ya faltaban muy pocos minutos. Y esa presión de que ya va a comenzar la transmisión en vivo, y nadie estaba ahí presente. Entonces, ha sido un proceso bastante, aparte de los nervios y de todo esto, claro, ha sido de mucho aprendizaje. La verdad que yo he aprendido con cada uno de ustedes muchísimo, desde el área de redacción, si bien es cierto, yo tengo un poco de conocimiento en el área de redacción, pero, o sea, con cada uno de ustedes, y con eso sabía y que aquí las he aprendido, la complicidad de todo el equipo a mí me encanta, porque como tú lo decías, Caro, somos un equipo bastante unido, y yo creo que nadie se imagina las reuniones que tenemos, esas
de pasar de ser serias a luego estar bromeando y estar diciendo quién va a invitar a cenar al otro ese día, porque a veces nos llega bien noche, ¿verdad? Estar ahí en las reuniones. Y es súper chivo, la verdad es que ha sido un proceso bastante bonito, y como lo recalco y lo repito, porque así es, para mí ha sido un proceso de mucho aprendizaje. He aprendido mucho con cada uno de ustedes, y también agradecerles por hacerme parte de este proyecto. Tengo, bueno, ya casi un año voy a cumplir de estar con ustedes, y la verdad es que para mí ha sido un gusto, un placer poder compartir con cada uno de ustedes ese bonito proyecto, que me parece que es súper profesional. No todos somos periodistas, pero hacemos un trabajo súper súper chivo, súper interesante, que muchas personas ni se lo imaginan, ¿verdad? Todo lo que hacemos detrás de una nota escrita. Muchos solo van a, en muchas ocasiones, solo van a criticar, solo van a decir cosas negativas, pero nosotros nos quedamos con lo bueno, nosotros nos quedamos con los positivos y con lo que nosotros sabemos que hemos hecho un gran esfuerzo por sacar esa nota, por hacer lo mejor de nosotros, por dar todo lo que tenemos para que todo salga bien. Así que esa es mi respuesta, Caro. ¿Cómo ha sido mi experiencia en la realización de foros? Pues es un proceso de aprendizaje. Pero sin duda también nos hemos divertido bastante, y sí, han sido pocas las veces en las que hemos tenido una buena conexión, y eso es uno de los grandes retos, porque como ya lo mencionabas en el foro de las comunidades, como también nosotros desde el periódico y nosotras no dejar de lado a este sector que tiene como mayor problema. En las comunidades hay como muy mala conexión de internet, pero pese a esto, sin embargo, no los íbamos a dejar afuera. Bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando sin duda eran, ¿verdad? Y eso a mí que me interesa. Muchas veces muchos de nuestros espectadores, de nuestros seguidores, son un poquito serios con sus comentarios, ¿verdad? La crítica es a veces bastante mordaz. Pero fíjense que yo les invito a valorar, porque lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están escuchando a través de esta transmisión son precisamente a jóvenes de su municipio. Jóvenes que están, porque ese es un tema muy interesante, jóvenes que están aportando su tiempo, su energía, su esfuerzo en tratar de construir un espacio que permita a la comunidad de Suchitoto poder informarse. Y lo hacen de la mejor manera posible. O sea, el resultado está ahí. Usted puede entrar a gacetasuchichoto.com y revisar los contenidos y ver el grado de compromiso, el grado de profesionalismo que se intenta ponerle a cada una de las notas. Usted puede ver los foros, ¿verdad? No son foros improvisados. Son foros donde ha habido detrás de eso un esfuerzo por construir un guión, por tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente posible, gente representativa. Muchas veces la gente no nos ha colaborado. En el caso de la municipalidad, que desde hace muchísimos meses atrás intentamos buscar sus opiniones sobre ciertos temas y se cierra a la participación, a pesar de que es una obligación de ellos de transparentar, de comunicar lo que la municipalidad está haciendo con los recursos de los pobladores. Entonces, yo quiero hacer el llamado a ver a cada uno de estos jóvenes en ese esfuerzo, de valorar el esfuerzo por crear comunicación en Suchitoto. Creo que eso es un valor muy importante que muchas veces somos un poco crueles los adultos y no lo valoramos, ¿verdad? Ellos perfectamente podían estar dedicados a otras cosas, a hacer otras cosas, pero han decidido dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus habilidades en función de construir un espacio. Y como les digo, el espacio está ahí. Usted puede leer las notas, puede ver los foros y dar su opinión objetiva sobre el trabajo que se está haciendo. Había una pregunta para Carolina vinculada al mismo, pero mejor le doy el espacio a Carolina para que le pregunte a Gerson, ¿verdad?
Por honor al tiempo, y ya que Yulisa ya dijo la mayor parte de la realización de estos foros, Gerson, es importante también mencionar la interacción y la respuesta de la población. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población ante esos foros que hemos realizado en el marco de la pandemia? ¿Crees que es importante tener estos archivos de los sucesos que han acontecido durante la pandemia en Suchitoto? Sí, bueno, creo que es de vital importancia la documentación de digamos, esta pandemia, ¿verdad? Que a todos nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Más que todo también valorar, digamos, esos puntos de reflexión que se han tratado en los foros, como lo es la educación, los retos en la educación, los retos en la salud también. También, digamos, las perspectivas de estas comunidades con respecto a la pandemia, cómo se está llevando a cabo, cómo se está sobrellevando, digamos, eso. Y creo que pues, los foros han sido de vital importancia para registrar y documentar estas opiniones, ¿verdad? Esta situación. Bueno, yo desde la fotografía lo hago también, ¿verdad? Porque, no, mi principal objetivo es documentar a través de la fotografía los procesos históricos que el municipio está viviendo. Entonces creo que los foros han sido súper interesantes, llenos de comunicación, digamos, llenos de información también con respecto a esto, el cómo ir, digamos, los estudios y todo esto, ¿verdad? Creo que fue de vital importancia, ya que logró resolver muchas dudas. También con respecto a lo de la salud, de los entes locales y comunitarios también, que están velando por su gente, pues, y por sus propios proyectos. Y creo que los foros han sido como un ejercicio bien importante también. Creo que los jóvenes somos los que mejor nos hemos adaptado a ese tipo de condiciones que nos dan las plataformas virtuales. Las hemos sabido aprovechar, claro, siempre hay déficit, ¿verdad? Tecnológicos, técnicos, que se van remediando en el camino, ¿verdad? Pero creo que los foros han sido muy importantes para documentar este suceso que vino a pegarle bajito a toda la gente, pues. Que no solo es en Suchitoto, pero en Suchitoto también se puede constatar cómo se ha vivido esto. Así que, bueno, de hecho, la felicito a ustedes que han sido las que han estado al frente, ¿verdad? De los foros y todo, y han sido interesantes. Pero detrás de nosotras, que nos han visto únicamente en la transmisión de los foros, todo el equipo ha trabajado, todo el equipo ha estado unido para poder llevar a ustedes, a la audiencia, estos documentos de calidad, esto que va a ir quedando para la historia, que allá dentro de 10 años usted vaya a buscar en YouTube y diga y que tenga algo donde se pueda contar esa historia de Suchitoto en tiempos de COVID-19. Así es, como ya lo mencionaba Carolina. Y bueno, hemos tenido una serie de 10 foros virtuales. Algunos de ustedes han podido acompañarnos desde el primero que hicimos hasta, bueno, este con el que estamos culminando nuestra serie de foros. Ya no vamos a tener unos foros como los teníamos hasta hoy, pero no nos estamos despidiendo, sino que venimos con una nueva alternativa que teníamos al principio, que era el informativo Gaceta TV. Vamos a comenzar con una nueva línea de conversatorios, así como el que estamos haciendo ahorita, llamado Informativo Gaceta TV. Lo vamos a hacer con una duración de 40 minutos a una hora, en el cual lo vamos a hacer con una periodicidad de cada 15 días. Ya no lo vamos a estar haciendo como lo hacíamos los foros de cada 8 días, a veces miércoles, a veces viernes, pero siempre cumpliendo con los 8 días. Lo vamos a hacer cada 15 días. ¿En qué va a consistir este informativo? Vamos a tener algún tema en específico, vamos a elegir algunos temas en donde vamos a añadir entrevistas pregrabadas, así como ustedes pudieron ver en el foro del aniversario de Suchitoto, que teníamos entrevistas pregrabadas con lo de Alesu. Vamos a tener así entrevistas pregrabadas, vamos a tener a un invitado siempre en la transmisión en vivo, como lo han estado viendo a través de los foros,
También vamos a incluir reportajes acerca de los temas que vamos a incluir. Siempre vamos a moderar Carolina Mena y mi persona, de la misma manera que lo veníamos haciendo, uno Carolina, uno mi persona. Va a estar siempre siendo transmitido en vivo a través de la página de Gaceta Suchitoto, así que los invitamos a que nos sigan, ¿verdad?, con estas iniciativas que tenemos, en esta ocasión con este conversatorio, con el informativo de Gaceta TV. Nosotros les vamos a estar informando a través de la página, en las publicaciones, cuándo damos inicio, con qué temas iniciamos, así que los esperamos en este nuevo proyecto que emprendemos. Carolina, ya para cerrar, porque el tiempo se nos fue súper rápido. Sí, bueno, agradecerles a todas y todos, a Lina, que estuvo un ratito con nosotras y nosotros, Hexemaní, Yulisa y Milton, por haber compartido un poco acerca del trabajo que hacemos desde la Gaceta Suchitoto, acerca de sus experiencias y todo el trabajo que realiza la Gaceta. En este contexto, vale la pena mencionar el surgimiento de algunas páginas en Facebook que también quieren hacer incidencia informativa en Suchitoto, cosa que consideramos que es muy bueno, pero invitamos a ser objetivos y contribuir de manera positiva, teniendo mucho cuidado de caer con especulaciones, interpretaciones apresuradas o informaciones falsas que confundan a la población y que no aporten en la construcción de entendimiento, ni mantener bien informados e informadas a todos y todas las habitantes y habitantes del municipio. El periodismo exige cierto rigor, disciplina y veracidad. Contribuyamos a erradicar la ola de desinformación por la que actualmente estamos atravesando en las redes sociales. Y bueno, ha llegado el momento de leer, no sé si tenemos comentarios. Vale, sí, entonces los vamos a leer. Azul Natural está felicitando. Felicidades a todo el equipo de la Gaceta Suchitoto. Muchas gracias. Catalina Villalobos de Pineda. Hola, manita, dice. También dice Mari, felicidades al equipo de la Gaceta por el trabajo periodístico que realizan en Suchitoto. Y hay una pregunta para cualquiera del equipo. ¿Qué obstáculos han tenido durante esta trayectoria y qué retos se han propuesto a futuro? Besos y saludos para Gerson. Vaya Gerson, ahí están. Besos y saludos, dice. Bueno, ya yo antes... creo que quizás una de las dificultades por las que hemos tenido que pasar todas y todas, y que ya lo mencionaba Gerson, es que nos hemos topado con personas muy clasistas. En lo personal, una de mis primeras coberturas periodísticas que vi, me dijeron que si yo no era periodista, que sí, ¿qué andaba haciendo? Entonces, quieras o no, te queda marcado, te queda pues esa sensación de duda, pero hemos sabido afrontar todas esas dificultades y yo creo que eso ha sido como uno de los mayores obstáculos que a veces llegas como con muy buena actitud a hacer una entrevista y te dicen que no. Sí, y también hablar de las personas que nos confirman y luego que no. Otro de los problemas y desafíos, el hecho de la conexión, como ya lo veníamos hablando antes. Y creo que algo, Carolina, importante de mencionar es el hecho de que no tenemos como nuestro propio equipo para realizar las cosas. No tenemos propia computadora. No contamos con una cámara profesional para poder ir a hacer reportajes o tomar fotografías. Siempre nos estamos complementando con los recursos que nosotros mismos tenemos. Entonces, sí son de los obstáculos que hemos tenido el hecho de no contar con nuestros propios recursos como periódico. Y bueno, ya todos los obstáculos que ya hemos venido mencionando durante este conversatorio. A futuro. Creo que personalmente también yo tuve como, digamos, como uno de los retos, ¿verdad? O una de las problemáticas que enfrenté al principio fue también como ese punto del adultocentrismo, ¿verdad? Que o sea, siempre te minimiza. También otra parte fue como lograr, digamos,
que la gente sepa que uno tiene también una vida personal y una vida profesional. Entonces creo que eso fueron como para mí algunos retos. Rina Martínez también dice, felicidades, Caro, siga adelante con su trabajo periodístico, que Dios la bendiga. Ahí está, Carito. Muchas gracias. Yo soy del pueblo, soy de ustedes, soy para ustedes, y ya saben que conmigo ustedes tienen voz. Dice Arthur Rivas, no lo leí. Felicitaciones a los periodistas, muchas gracias. Padilla Gil, felicitaciones a cada uno de ustedes jóvenes, realizan un excelente trabajo. Saludos, Milton. Saludos para Milton y gracias. Lo hacemos con mucha voluntad, como ya lo habíamos mencionado antes. Ana de Acosta, felicidades, es un excelente proyecto el que realizan. Bendiciones, muchas gracias. Gracias. Ileana Rodríguez, felicidades, excelente trabajo informativo. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Ileana. Y les invitamos a que nos acompañen con la propia iniciativa, el informativo de Gaceta TV, cada 15 días. Ahí vamos a estar con ustedes. Yo creo que son todos, Carolina. Sí, han sido todos los comentarios. Y bueno, como ya vimos, el periódico La Gaceta Suchitoto es el único medio informativo digital de Suchitoto dedicado especialmente a construir ciudadanía participativa y se está convirtiendo en la principal plataforma digital que alberga información y contenido sobre el municipio de Suchitoto. Le invitamos a leernos, lea nuestras notas, de verdad que lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y bueno, le invitamos a que nos siga pendiente de nosotros y nosotras, de nuestra labor, de lo que estamos haciendo por estas iniciativas de periodismo comunitario en Suchitoto y a continuar, jóvenes, con este esfuerzo de periodismo. La entrevista con la radio se va a subir a YouTube, así que la vamos a compartir y también esté pendiente porque ya no pudimos pasarla por el tiempo. Pero de verdad, muchas gracias y saludos y felicitaciones a todos los colegas y colegas, especialmente a quienes hacemos periodismo comunitario de la Gaceta Suchitoto, Radio Suchitlán y también de la red informativa de ARPAS. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado siempre en esta serie de foros de los que nos acompañaron desde el primero, no importa si se agregaron después, de igual manera, muchísimas gracias por apoyar nuestras iniciativas. Somos un periódico para ustedes, para el municipio, y nada, pues agradecer también al equipo de La Gaceta Suchitoto por haber compartido con todos cómo es esta experiencia y cómo es que se ha logrado estos 3 años del periódico de La Gaceta Suchitoto, que es lo que está detrás de este periódico que ha llegado muy lejos, que empezó con un proyectito pensado y que ahora es internacional y que es muy grande y tiene muy buenos aportes. De esa manera concluimos nuestro 12º foro, realizado gracias al equipo de Gaceta TV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también al de Todas TV. Recuerde que somos Gaceta TV, somos un espacio para hacer valer nuestra voz. Muchísimas gracias y pendientes con la iniciativa de El Informativo de la Gaceta TV. Los esperamos cada 15 días, esté pendiente de nuestra página para informar acerca de qué día vamos a dar inicio. Gracias y pasen feliz tarde todos y todas.